Prosa cuántica del día 10 de noviembre del año 2020. Gabriel de Velasco. Solo escucho a lo lejos las nubes que dejaron de cantar porque su dibujante se rehusó a soñarlas y a visitarlas en su viejo ataúd. Solo y con su angustiante regocijo, la sombra del espejo me dijo que jamás vendría a asomarse a este viejo futuro que nunca se perdió. Mira nada más, le dijo adiós, adiós. Pero nunca saludó con su intachable ingratitud a la deshidratada verdad, esa verdad que jugó sucio el juego de la bondad. Su perro se acomodó exactamente ahí en donde el recuerdo siembra sombras de columpios que se secaron. Pero más vale ir deprisa por las insensatas melancolías que saben a verdad. Pero yo nunca vi ni sentí un grito como aquel invierno que llegó para incendiar sus más hermosas pesadillas. Fragmento del libro Prosa cuántica a destiempo, de un servidor, Gabriel de Velasco. Espéralo. Hasta la próxima.